Buenas noches, damas, caballeros e imparciales. Es un gusto estar aquí en el Mediterráneo. Sí, sí, esto es el Mediterráneo. Sin paella, pero con un cabrito. Una tierra bendita y musical como pocas que han regalado al mundo la música maravillosa de sus coros, probablemente las mejores organizaciones corales que haya en tierras hispanoamericanas, en cordobesas. La tierra que eligió Falla para vivir, para escribir. Y la Mona Jiménez. Qué gusto que estén aquí todos, qué gusto verles y poderles dar las gracias por acompañarme esta noche como han hecho en tantas otras oportunidades. He venido con toda la ilusión del mundo a darles las gracias y a despedirme de una plaza y de una gente
que tanto amor me dio. También se cabreó alguna vez conmigo por un problema que hubo con unas entradas en un sitio donde un empresario vendió el doble y a mí un poco de más. Pero volví, como MacArthur. Y demostramos de qué madera estábamos hechos ustedes y nosotros. Ya me dio el impulso. Ignoro lo que les han dicho, ¿eh? Porque la gente habla mucho. No sé, pero les aclaro que este no es mi último concierto. Tengo que ir todavía a Santiago de Chile, a Lima, a Buenos Aires, a Madrid, a Barcelona, en fin, me quedan pocos. Pero este no es el último. Al menos eso espero. Pero uno nunca puede estar seguro de esto. De modo que es probable que no se llegue al final, pero ustedes saldrían ganando. Siempre dirían, fue en Córdoba. Y yo estuve allí. Yo lo vi como se desparramaba por el escenario. De modo que en previsión guarden ustedes los boletos, porque no se les va a devolver el importe de ninguna manera, pero podrán certificar su presencia en el acontecimiento. Damas, caballeros, neutrales y terraplanistas, apartemos cualquier atisbo que tengan de nostalgia, melancolía. Piensen que sí, se acabó un tiempo para mí, pero de ahora en adelante todo es futuro.